Bienvenidos. En este nuevo capítulo os quiero mostrar cómo cambiamos un corcho del mecanismo. Bien, como vemos, he cogido una llave del saxofón, es el pulsador del sol sostenido, y la he escogido porque es uno de los corchos que más sufren en el mecanismo del saxofón. Para sustituirlo, ya sea debido a una rotura o sea debido a un desgaste, lo primero que tenemos que utilizar es un rascador para poder quitar el corcho que viene adherido anteriormente desde fábrica. Si no tuviéramos un rascador, podríamos utilizar simplemente la punta de un destornillador, pero con mucho cuidado, eso sí quiero hacer una buena recomendación, con mucho cuidado de no arañar la laca del saxofón. La laca del saxofón es un material muy frágil, el cual un simple roce con un material puntiagudo puede hacerle bastante daño. Una vez que le hemos quitado el corcho, el siguiente paso sería eliminar la suciedad que tenga o los restos de pegamento anterior, viejos, para que el nuevo pegamento pueda funcionar perfectamente. Para ello cogemos un pequeño trapo de algodón, lo mojamos en alcohol de limpieza y limpiamos toda la superficie de la llave donde vaya el corcho. Bien, una vez limpio, procedemos a pegar, a encolar el corcho. Para ello utilizamos pegamento de contacto, el cual vamos a aplicar en una de las caras del corcho una fina capa y, por supuesto, en la superficie donde va a ir adherido. Como veis, pongo muy poco pegamento, simplemente una fina lámina de pegamento. Y lo importante del pegamento de contacto es que las dos caras, tanto la cara que yo he puesto cola en el corcho o en el mecanismo, tienen que estar secas para que las dos adhieran. El tiempo de secado, tenéis que leer las instrucciones que vienen escritas en cada bote. Una vez transcurrido el tiempo de secado que nos pone el bote de pegamento, pues cogemos y adherimos el corcho uniendo las dos partes, la parte del corcho con pegamento con la parte donde hemos puesto pegamento en la llave. Bien, una vez cortado y pegado ya el corcho, procedemos al corte final. Para ello utilizamos una cuchilla bien afilada o un cúter, y la utilización es colocar e ir deslizando hacia abajo la cuchilla sin forzar, para conseguir así un corte limpio. Cortamos todo el contorno de la pieza, nos valemos para ello el propio contorno, y ya con esto tendríamos pegado y sustituido el corcho dañado.